Pero 12:30 pasado, yo creo que ya podemos hacer esto. Está Pajar y Estés hoy en el programa. Por favor, que entre Valerita Sol. Muy bien. Por favor, tome asiento. Siempre me la dejáis para la última, joder. Me tiene sin dormir hasta porque sé. Por favor, tome asiento, señorita. Ahora con nosotros. Pues Andrés está contento porque me dijo antes, es que siempre sales la última. Y es verdad. Bueno, tenemos que decir que hoy igual sale la última otra vez, pero hoy nos vamos a pegar como media hora tuyo. Así que no se vayan, que hoy hay ración doble de Valerita Sol, que nos lo piden mucho por las redes. Valerí, ya la conoce Fernando, estuvo con la semana más larga. Andrés, que lleva 4 semanas siguiéndonos muy, muy de cerca en este programa, nos ha reconocido que es fan del último mono. Gracias, don Andrés Pajares. Por favor. Pero Valerí suele hacerle un test sexual a los invitados que están a la altura, que lo merecen. ¡Ay, qué contento! Yo no quiero poner a nuestros invitados en ningún compromiso, así que yo voy a pasarle estas paletas de sí y no, ¿vale? Para que contesten con sí y no a las preguntas que Valerita Sol vaya... Tú tienes la tuya. Venga, estará para ti, pero venga, me la quedo yo, vale. Bueno. Pues contestaremos sí y no, ¿vale? Para los que no sepan leer, sí es la verde, no el rojo, ¿vale? Hay que pensar en todo, claro, no, mira. Pero ve mucha gente de fuera. Que... Mucha. Yo voy a hacer unas preguntas. ¿Sí o no? Un poquito de saxo. Sí. Manuel, un poco de saxo. De sexo, de saxo. ¿Alguno de vosotros? Por favor, escuchen a Valerie, merece la pena, créanme. ¿Algunos de vosotros, nada más verme, ha tenido ganas de salir corriendo? Yo pueda poner canto. ¿Y eso, Fernando? Detrás de ella. Me gusta. No, vale. Andrés, yo esto entiendo que lo que está haciendo Fernando es el típico listo de la pandilla que ya está adelantando por la derecha. No, pero venga, va, juguemos esto como Dios quiera que sea. Valerí, continúa, por favor. Bueno, y también va por ti, Manu, porque te has estrenado hace poco. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso, carajo? ¿Lo has dicho? ¿Que se ha estrenado? ¿Que me he estrenado ahora, hace poco? Es que me ha adelantado. La gente va a pensar cosas. No, la gente no va a pensar cosas hasta ahora. Bueno. A pensar la gente cosas a las 1:20, ¿eh? Como piensen, acuérdense que el lunes se acuesta. ¡Estate quieto! A los tres, ¿ser actor es cuestión de mostrarlo todo frente al público? Yo salí en body. Todo el interior. Todo el interior. Andrés. Sí, sí. Que se te levante algo, Andrés. Perdón. Ay, perdón. Ay, bueno, a la hora. ¿Habla? Bueno, yo haría dos más muy rápido porque creo que sí, los compañeros del mundo todavía están pidiendo dos paso. Dos más solo, dos pero más. Si yo tenía un si después montón. Tenemos, vamos a hablar mucho rato. Bueno, creo. Vamos a ver si tú entras aquí. Cuando os tocaba hacer una escena con una actriz bellísima, ¿cómo lo hacíais? ¿Lo echabais a la pajita más larga? ¿Usamos qué? ¿Lo echabais a la pajita más larga, Andrés? No. ¿Sí o no? Bueno, yo puedo decir que yo lo hacía con tres calzoncillos. ¿Con tres calzoncillos? ¿En serio, Fernando? No. Con tres calzoncillos, con la bragueta cosida. No. No me lo puedo creer. Que me daba... No, lo tengo que aclarar. Es que en el cine español, en nuestro cine... siempre nos acostábamos con pijama. Con pijama, calcetines, calzoncillos, claro. De todo. Y claro, el pudor era, pues, imagínate que tienes que cortar la escena. Claro, pero qué vergüenza. Si había una chica solo,
Para los dos. Ah, sí, hubiera estado sola. Pero con todos los que había, con todos los que había en el plató. Bueno, tú di. ¿Les costaba a Pajar y Esteso? Que tú repetías mucho. Fernando, se hace un momento, ¿hay un momento en el que se hace natural y normal o sigue costando un poquito de pudor hacer escenas, digamos, picantes? Pues nosotros, como creo que ahora todavía hay más sexo y en serio. Nosotros nos reímos un poco del sexo también. Pero ahora, a las 8 de la mañana, y estar en pelota, que yo estaba en pelota, bueno, con un mínimo tanga, porque, ¿te acuerdas de la usada andaluza? Que sí, con Sara Mora. Sí, sí, que era mi hermana. Eso, era tu hermana. Y caía con los violeros que soy yo, joder. Y entonces allá a las 9 de la mañana, dándole besos y cayendo el agua fría. Y así, yo no sé cómo. Cuando yo me quité el del tanga, ¿sí? No me la encontraba. ¿Eh? ¿A mi hermana? A mi hermana, seguramente.